hablar un momento con el técnico del Fútbol Club Barcelona, el señor Johan Cruyff. Parece que tenemos algún problema con tu micrófono, Javi. Es de tres puntos. No están llegando. Es de tres puntos de su estadio, Barcelona. Sí. Muy difícil conseguir una victoria. Bueno, entonces nosotros vamos a buscar nuestro juego y veremos lo que pasa. Cambia un poco, decía Clemente, media hora antes del partido, el sistema de Johan Cruyff. Un hombre, dice, defensivo, Urbano. Va a jugar el Barcelona con defensas. Bueno, aquí todo el mundo tiene opinión, si no sabes ni sabes qué vamos a hacer. Urbano va a jugar de defensa, Johan o de medio. Urbano, si ellos tienen más delantero, un mediocampista tiene que bajar. Pero es lo fútbol, ¿no? Supongo que no se repita el 4-0 del partido de Copa, sino el 1-3 del partido de Liga del año pasado. Ojalá. Gracias, Johan, que se sienta ya en el banquillo. Adelante, José Ángel. Entrecortadas nos han llegado esas palabras de Johan Cruyff. Ahí vemos de nuevo las alineaciones de los dos equipos. Cuando ya Atlético de Madrid y Barcelona se encuentran en el terreno de juego. Y en estos momentos sale también Urizar a citarte. José Ángel. Sí, Pedro. Podemos dialogar unos instantes con Javier Clemente. Adelante. Bueno, Javier, ya sentado en el banquillo pensando solo en este partido, ¿no? Bueno, ahora empieza lo serio empieza ahora. Es un partido muy importante porque Barcelona, Atlético de Madrid, los demás que os jugáis la Liga, con vuestros partidos entre vosotros, son los que más importan de cara a la clasificación y al final de la Liga. Bueno, indudablemente para quedar al final arriba, el compromiso a veces en cuanto a golaveraje suele ser importante. Entonces los partidos entre nosotros son vitales, ¿no? Decías antes que te había sorprendido un tanto Johan Cruyff, porque él parecía que sacaba un esquema inhabitual en él. Bueno, hay veces que lo ha hecho, muy pocas. Ha renunciado a su línea de tres en defensa. Yo creo que ha metido la línea de cuatro. Pero bueno, también hay que verlo. Esto es todo teoría, lo que yo creo que va a hacer. Ya veremos si acierto o no. Los otros acontecimientos no importan para hoy, ¿no? No, ahora nosotros nos tenemos que centrar en el trabajo. Y el trabajo es esforzarnos para conseguir la victoria. Lo mismo que creo que estará haciendo, que va a hacer el Barcelona. Gracias, Javier Clemente. José Ángel, adelante. Bien, pues continúa en el terreno de juego los capitanes con los ahí tienen a Zubizarreta y a Putre con Urizar Azpitarte, además de sus auxiliares Calvo Córdoba y Martín Nieto. El partido que va a comenzar en unos instantes. Atención, José Ángel, palabras antes de empezar el partido para Urizar Azpitarte. Urizar sin miedo, supongo, ¿no? No, sin miedo, ya estamos en lo nuestro. Usted muy tranquilo, relajado y con ganas de hacerlo bien, supongo. Efectivamente, esto tiene que salir muy bien. Suerte, señor Urizar. Las declaraciones de Urizar Azpitarte a Javi Díaz y todo el mundo ya retirándose del terreno de juego para que comience el espectáculo del fútbol. Vamos a ver quién pone la pelota en juego. Parece que es el Barcelona. Mientras los jugadores de ambos equipos continúan haciendo ejercicios de calentamiento. Se ha producido un ligero retraso por estos actos, puesto que, como les decía, la temperatura es bastante fría. Y atención, porque el partido va a comenzar. Va a jugar a la derecha el Barcelona, a la izquierda el Atlético de Madrid. Está lloviendo ahora ligeramente. Urizar, que está diciendo que se despejen las bandas. Cuando empieza a llover y coincide con el comienzo también del encuentro. Está esperando Urizar que se despejen las bandas. Al colegiado con Calvo Córdoba. Me está diciendo en estos momentos nuestro realizador que también las condiciones climatológicas están afectando a los equipos de Televisión Española y algunas de nuestras cámaras han sufrido averías. Parece que vamos a tener algunas dificultades
en poder ofrecerles el partido tal como estaba previsto, tal como habitualmente lo hace Televisión Española. Es posible, comenten ustedes, que seguimos el juego con menos cámaras de lo habitual. No es, es debido única y exclusivamente, insisto, a que las condiciones climatológicas, la lluvia, ha afectado a los equipos de Televisión Española y algunos de ellos se han estropeado. Cuando el partido ha comenzado, como ven ustedes, el campo muy blando. Aguilera ha sido objeto de falta por parte de Milla. Primera falta del partido. Ha sacado ya Donato para Manolo. Hoy como un centrocampista más del Atlético. Manolo, que se ha ido muy bien. El disparo sobre Koeman. Recuperó Eusebio para el Barcelona y Urbano, que ha retrasado a Zubizarreta. Bien, llamamos la atención a los telespectadores del sistema defensivo del Atlético de Madrid. Está jugando con Ferreira de marcador sobre Laudrup. Pizo Gómez, atención, casi casi de lateral derecho, vigilando un poco a Chiqui Begiristany. Y está Tomás como lateral izquierdo, marcando a Julio Salinas, mientras que Agustín Gorri está cubriendo el flanco izquierdo del centro del campo. Ha habido esa falta de Pizo Gómez sobre Laudrup. Envío a Julio Alberto hacia Salinas. El balón finalmente se lo ha llevado Abel. Acabel ya para Agustín Gorri. Agustín Gorri, Alfredo. Alfredo, Ferreira. Ferreira, Pizo. Pizo hacia Aguilera, ha cortado Julio Alberto. El balón se lo lleva Amor. Laudrup. Laudrup hacia Begiristain, ha cortado Donato, Donato para Pizo. Juega Pizo hacia Baltasar, marcado por su compatriota Donato. Pizo, Alfredo. El balón de Alfredo se lo ha llevado Donato y ha habido ese choque con Julio Salinas. Falta de Salinas a Donato. Y de la misma forma decir que en la entrevista de Pedro González con Javier Clemente, efectivamente, lo que decía Javier Clemente, de que el Barcelona podía recurrir a una línea de cuatro en defensa. Está jugando Koeman como hombre libre, Aloisio marcando a Baltasar, Julio Alberto está marcando a Aguilera y Urbano lo hace sobre Futre, que hoy está jugando, por lo menos en estos inicios de partido, mucho más pegado a la banda y más como posición clásico de extremo izquierda que en otras ocasiones. 2 minutos y medio de partido. Atlético de Madrid 0, Barcelona 0, cuando Pizo va a poner la pelota en juego hacia Baltasar. Baltasar la dejaba muy bien ahí para Pizo Gómez, de nuevo el centro. Todos los jugadores se habían ido adelantados. Agustín Gorri ha recuperado para el Atlético. Tomás, Tomás, Alfredo. El disparo de Alfredo fuera. Primer disparo a puerta del Atlético de Madrid a los 3 minutos de partido. A cargo de Alfredo, este es Pizo Gómez, regresando también a posiciones más defensivas. Ahí vemos de nuevo el disparo de Alfredo, que salió fuera. Un Alfredo que hoy precisamente está haciendo la función que habitualmente hace Donato muchas veces, es decir, de un centrocampista más defensivo. Donato está actuando, en este momento recibe la pelota como hombre libre y es Agustín Gorri el que se ha incorporado de esa parte de atrás al centro del campo. Futre, primera intervención del portugués, que reaparece tras la lesión después de no haber podido jugar el pasado domingo en Mallorca. Begiristain, Tomás, el balón para Milla. Ha cortado de nuevo Tomás y es finalmente Manolo quien lleva la pelota. Manolo, Pizo Gómez. El autopase de Pizo lo ha cortado Julio Alberto. Aguilera. Aguilera, Manolo. Manolo de nuevo para Aguilera. Ha cortado Aloisio. Laudrup, Aloisio, recuperó Alfredo para el Atlético. Aguilera. Cortó de nuevo Julio Alberto. Y el balón finalmente para Laudrup. Koeman. Koeman, Begiristain. De nuevo el balón para Koeman. Juega para Aloisio. Lanzamiento de Aloisio, que ha cortado Pizo Gómez. Manolo. Manolo abre para Pizo.
hizo en profundidad demasiado largo hacia Aguilera. Saque de puerta, se le fue el balón. Precisamente en esta posición es donde puede el Atlético de Madrid encontrar una vía de penetración en la defensa del Barcelona. Los delanteros del Barcelona, Julio Salinas, Laudrup, Chiqui Beristain, se están cambiando continuamente de lugar, y Pizo Gómez lo mismo se encuentra con Laudrup que con Chiqui Beristain. Pero hasta ahora Pizo Gómez está desbordando. Cuando en el contraataque lleva la pelota Baltasar, ha cortado Koeman. En ese corte que hizo la defensa del Atlético de Madrid a cargo de Ferreira. Finalmente el balón quedó a manos de Zubizarreta, que saca ya para Koeman. Juega para Urbano. Lanzamiento de Urbano hacia Salinas. Y estuvo muy rápido Ferreira, porque Salinas a punto estuvo de llevarse ese balón. Además es una cesión peligrosa porque... Por el tiempo, el campo está muy rápido y muy resbaladizo, y esa cesión de Ferreira había ido con bote, lo que ha obligado a Abel a maniobrar rápidamente. El lanzamiento de Ferreira hacia Baltasar, corrió con el Alovicio y la pelota se ha ido a córner. Primer córner del partido, favorable al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que en este córner lo más probable es que busque a un zurdo como Futre para... Es un córner habitual en el Atlético de Madrid, buscar el primer palo un poquito alto para poder entrar hombres como Donato y el mismo Ferreira. Sin embargo, Futre no llegó a levantar el balón. El disparo ha sido de Aguilera y el balón lo atrapó Zubizarreta. Pues Ángel, sí, Pedro. Una nota característica, o por lo menos una anécdota. Pablo Futre se va a cambiar las botas. Aquí está Antonio, el utillero del Atlético de Madrid, con unas botas con los tacos más largas preparadas, porque el portugués ha salido con unas con los tacos cortos y está resbalando desde que comenzó el encuentro. Está claro que en este campo no se puede jugar con taco corto. Atención, porque Salinas está en posición correcta y ha disparado fuera. El juez de línea ha indicado como correcta la posición de Salinas. Este falló, Martín Nieto es el juez de línea de aquella banda. Ahí vemos el lanzamiento de Eusebio. En esta toma no se puede observar evidentemente la posición de Salinas, que ha gozado de la mejor oportunidad del partido a los 7 minutos. Ha llegado Futre. Manolo, falta de Amor. Ha sacado Manolo rápidamente para Futre. Futre eludió a Koeman. Está buscando hueco para el disparo, pero ya se le echaron encima. Manolo también se le echó encima a Urbano. Y se lleva Laudrup la pelota para el Barcelona, que se la quita Alfredo. Tomás está presionando el Atlético de Madrid sobre los hombres del Barça, recuperando bastantes balones ahí en el medio campo. De nuevo Alfredo. Alfredo, Manolo. El disparo lejano de Manolo lo ha cogido sin dificultad Zubizarreta. Juega ya Urbano. Urbano, Koeman. Koeman, Amor, de nuevo para Koeman, Beguiristain, se fue de piso Beguiristain, y la falta ha sido clarísima de Donato y tarjeta. Era una falta clarísima de Donato de tarjeta, porque entraba rapidísimo y con peligro Beguiristain. Ahí vemos la repetición, primera tarjeta del partido para Donato por esta entrada de Beguiristain. Sí, yo creo que es una entrada, vemos otra vez la repetición. Se ve claramente que Donato ya no tiene nada que hacer con el balón. Incluso mete la pierna contraria de lo que sería normal, la izquierda. Bueno, desentendiéndose totalmente del balón, por lo que creo que la tarjeta está muy bien sacada. Ahí está Ángel Mur atendiendo a Beguiristain.
y Koeman y Amor preparados para el lanzamiento. Donato, el defensa libre del Atlético de Madrid, el hombre que ha visto la tarjeta. Se reincorpora Txiki Begiristain. Cinco hombres en la barrera, cuatro del Atlético de Madrid. Y atención al lanzamiento de Koeman. El propio Vela ha indicado que fueran cuatro. Y al lanzamiento Koeman, cuatro en barrera, Abel bajo los palos y atrajo el portero del Atlético de Madrid. Se ha sacado ya para Alfredo Aguilera. Aguilera. El autopase hacia Julio Alberto, que ha reaccionado con velocidad. De nuevo córner, segundo para el Atlético de Madrid. Va a sacar de nuevo Futre. Muy cerrado, Zubizarreta, Manolo y gol del Atlético. Manolo acaba de marcar a los 11 minutos ese despeje corto de Zubizarreta. Primer gol para el Atlético de Madrid. Ahí vemos de nuevo el lanzamiento desde la esquina. Entre con Aloisio estorbó a Zubizarreta y Manolo, que ha marcado a los 11 minutos. Vamos a verlo de nuevo porque fue Aloisio. Sí, sí, es Aloisio. No, bueno, también estaba Baltasar. Pero fue Aloisio. Ahí lo vemos. El que salta con su portero. El rechazo lo recoge Manolo. Y el 1-0 para el Atlético de Madrid. 11 minutos de partido. Atlético de Madrid 1, Barcelona 0. Cuando juega de nuevo el Barcelona por medio de Julio Alberto. Laudru ha cortado Ferreira. Ferreira, Baltasar. Posición correcta de Baltasar. Julio Alberto frente a él. El centro lo ha despejado Urbano. Recupera Bustingorri para el Atlético de Madrid. Bustingorri, Tomás. Cambia hacia la posición de Alfredo. Un bonito cambio de juego de Tomás. Alfredo y Amor. Está cerrando el barcelonista. Insiste Alfredo en profundizar, lo ha conseguido. El centro muy pasado lo ha cortado Eusebio para el Barcelona. Manolo, Bustingorri, sobre Milla el balón. De nuevo Manolo. Manolo perdió el balón. Se lo lleva finalmente Eusebio. Milla. Laudru, pero son dos hombres del Atlético de Madrid presionando. Está presionando con rabia el Atlético. Sí, yo creo que está poniendo más ritmo al partido. El Barcelona está tratando de congelar un poco la pelota, de dar tranquilidad a sus hombres, pero el Atlético de Madrid no se lo permite porque sobre todo ahí está marcando la diferencia. Por cada pelota que van, muchas veces van dos contra uno y además están actuando a un ritmo mucho más fuerte, a mucha mayor velocidad. Va a sacar, ya lo ha hecho Abel, para Tomás. Tomás, Bustingorri. De nuevo el balón para Tomás. Donato. Donato, Ferreira. Manolo. Manolo, Futre. Futre para Pizzo. De nuevo no llega Futre. Milla. Amor. Amor y Manolo. Alfredo. Le ha llevado ese balón. Pizzo. Pizzo hacia Futre. Ha cortado Julio Alberto. Y es Koeman quien despeja para Eusebio. Urbano. Urbano, Milla. Le ha hecho falta Manolo. Ha dejado seguir Urizar, pero se vuelve a los Laudrup. Es Tomás. Tomás para Aguilera. Continúa Aguilera. Y ahora le hizo falta Urbano. Yo creo que la diferencia en estos minutos iniciales de partido lo está marcando sobre todo lo que comentabas anteriormente, es decir, que cada pelota es disputada por dos o tres jugadores del Atlético de Madrid y el Barcelona la misma pelota la quiere jugar en apoyos cortos, pero como con excesiva tranquilidad, con excesiva relajación.
Cuando Futre ha enviado ese balón que corta Koeman. Ahí está Ferreira en una posición nada habitual en él, pero había subido en busca de esa falta. Y ahí que se encontrase en una posición nada habitual en él. Saque de banda para el Barcelona. Zubizarreta con el balón. 15 minutos de partido. Gana por 1-0 el Atlético de Madrid. Gol de Manolo a los 11 minutos. Aloisio. Aloisio para Julio Alberto. Julio Alberto está fuera de juego, ya salió. También es de destacar que aunque el Barcelona está haciendo una defensa de cuatro hombres, hay una cosa muy curiosa, que Julio Alberto no sale de su zona, está esperando un poco al hombre que entre ahí. Es decir, casi se podría decir que independientemente del marcaje de Aloisio sobre Baltasar, que es individual, los demás guardan la zona. Urbano en la banda derecha y Julio Alberto en la banda izquierda. Manolo, le quitó ese balón, Milla, ha quedado Manolo en el suelo, se va Laudrup. Ha cortado en falta Donato. Ya Manolo se ha reincorporado. Saca ya Koeman para Milla. Salinas. Y la falta ha sido de Tomás. Ya es una distancia un poco más peligrosa estando Koeman al lanzamiento. Sí, además de la distancia, es curioso que un lanzador de golpes francos como Koeman es un hombre que busca mejor la trayectoria de la portería, aunque esté más lejos, cuando es un disparo frontal, es decir, cuando él tiene que golpear con el empeine interior, que no que cuando tiene que hacer un golpe totalmente con el interior, es decir, desde, por ejemplo, el anterior lanzamiento, buscando un ángulo, buscando una escuadra. Ahí no es tan peligroso. Sin embargo, cuando tiene mucha distancia y puede aplicar toda la palanca de la pierna al disparo, habitualmente suele ser mucho más peligroso. Es una cosa curiosa. Ahí está formándose la barrera de cuatro hombres del Atlético de Madrid. Koeman al lanzamiento, Abel bajo los palos. Minuto 17 y medio del primer tiempo, cuando va a lanzar el holandés. Golpea Koeman, fuera. Con la potencia que no es habitual, con la... se le fue desviado. Sí, habitualmente no es un hombre que busca superar la barrera por un lado o por encima, sino que es como en el argot futbolístico se dice, tira a romper, es decir, dándole toda la potencia, y la verdad es que para el portero no es nada fácil, porque vamos, sería curioso calcular la velocidad que lleva ese balón. Cuando Urtigorri ha pasado el balón hacia el piso, ha cortado Aloisio ante Baltasar. Julio Alberto, Salinas ha entregado ese balón con dificultades a Aloisio. A punto estuvo de llegar Baltasar. Koeman. Eusebio, le ha quitado el balón a Aguilera. Va Aguilera, se cruzó Koeman y finalmente se llevó el balón Eusebio. Esa jugada ha sido, por ejemplo, un prototipo de lo que estamos explicando, ¿no? Eusebio ha cogido el balón con tranquilidad, ha querido maniobrar y para cuando se ha dado cuenta Aguilera ya se había hecho con la pelota. Es lo que está marcando un poco la diferencia en estos momentos. Juega Aloisio, frente a él Putre, y le obliga a retrasar el balón a Zubizarreta. Koeman, Amor, Aloisio, Urbano, Aloisio, Eusebio, tratando de mover el balón el Barcelona. Saque de banda para el Barça. Ha sacado ya Urbano para Aloisio. Ese balón retrasado a Koeman ante la dificultad de la llegada de Futre.
Julio Alberto. Julio Alberto, Laudrup. Laudrup para Salinas. Ferreira con él. Se quedó corto el balón. Se lo lleva finalmente Alfredo. Alfredo. Después su intento de enviar hacia... Me gustaría destacar un poco el gran pase de Laudrup a Salinas, porque era una posición muy difícil. Salinas estaba metido entre los dos defensas del Atlético de Madrid y ha visto perfectamente el pase, no entre esos dos hombres, sino por el hueco para que pudiera llegar Salinas con ventaja. Julio Alberto para Amor. Continúa Amor. Amor para Laudrup. Frente a Laudrup, Pizo Gómez. También ahora Alfredo. Laudrup, Begristain en posición correcta. El balón atrás, ha parado Abel, el remate de Eusebio. La jugada muy elaborada del Barça. Finalizó con ese disparo, lo vamos a ver. Perfecto Laudrup a Begristain. Esto, el balón atrás a Eusebio. Lo tenía todo Eusebio y le envió a las manos de Abel. La jugada a los 21 minutos, cuando aplicó la ley de la ventaja Urizar. El disparo de Aguilera a las manos de Zubizarreta. Ha evitado Zubi el córner cuando el Barcelona acaba de disponer de su mejor oportunidad de gol. Laudrup. Le quitó el balón a Alfredo, que siempre está al quite en esa jugada de Laudrup frente a Pinto. Ha cortado a Aloisio, Koeman. Koeman para Julio Alberto. Laudrup, ha llegado Donato antes que Amor. Corta Milla, el balón para Amor. Eusebio despeja a Tomás, recupera a Koeman para el Barcelona. Julio Alberto, Laudrup. Corto Pinto. Julio Alberto se lleva el balón y retrasó a Zubizarreta ante la entrada de Pinto. Al que le está Zubizar indicando tranquilidad. Bueno, yo creo que había sido una entrada, había ido Pizo Gómez fuerte, luego no ha podido parar la carrera y con la misma inercia ha golpeado a Julio Alberto. Julio Alberto es quien de nuevo tiene el balón. Amor y Tomás. Milla. Aloisio moviendo el Barcelona la pelota, sabedor de su superioridad técnica. De nuevo Laudrup a Begristain. Eusebio, y finalmente ha cortado Alfredo, aunque recupera el Barça. Está haciéndose con las riendas del partido. El centro de Urbano, no llega Begristain, saque de puerta. El Barcelona es consciente de su superioridad técnica, está ejerciendo como tal ahora, ¿eh? Sí, y además, sobre todo en un hombre, que Laudrup ha retrasado un poquito su posición y de él están partiendo los tres pases magníficos que hasta ahora han creado las situaciones de peligro. Dos a Chiqui Begristain y uno a Julio Salinas. La verdad es que está pasando magníficamente hoy el danés. Alfredo, Julio Alberto frente a él. Ahora la dura de Julio Alberto. Creo que esta también merece la tarjeta amarilla. Sí, yo también. Yo también creo que es merecedora de tarjeta. Vamos a verlo ahora. Sí, sí. Ahorita la ha pillado lejos. Es probable que ahora pueda consultar con el árbitro para saber si... Efectivamente, el Calvo Córdoba estaba muy encima. De momento Alfredo está siendo atendido. Urizar. Vamos a ver si está llamando a Julio Alberto. Sí. Ahora está llamando Urizar a Julio Alberto. Y le va a enseñar la tarjeta. Efectivamente, a Urizar la había pillado lejos. Y sí, cuando pero... consultó con Calvo Córdoba... Efectivamente, yo creo que esto es lo que un árbitro debe de hacer, ¿no? Es decir, que un árbitro no puede llegar a todas las zonas del campo, tiene unos jueces de línea y aunque él en primera instancia no ha visto la jugada, ha ido a donde el juez de línea, le ha consultado y el juez de línea le ha dicho que era merecedora de tarjeta. Yo creo que es lo correctamente que debe de actuar. ¡Michael!
va a sacar Putre la falta, estamos en el minuto 25. ¡Atrás, no dentro, atrás! Ubizarreta diciendo a sus hombres que se salgan para que no ocurra lo que en el córner. Le han impedido despejar. Putre, el balón directo lo ha parado Zubi. Falta de Donato. Que debe tener cuidado en acciones de este tipo, porque esas acciones muchas veces son también merecedoras de tarjeta, porque lo que quiere es impedir el saque rápido del portero, y no olvidemos que Donato ya tiene una tarjeta amarilla. Donato y Julio Alberto tienen las tarjetas, cuando Julio está jugando por esta banda izquierda, que es por donde el Barcelona está llegando con mayor peligro. Manolo, el autor del gol. Putre. No, faltamos. Está ahorita señalando las faltas, no quiere que se le vaya el partido. Pero a pesar de todo, un par de veces ha aplicado muy bien la ley de la ventaja. Yo creo que hasta ahora lo está llevando muy bien el partido. Va a sacar Donato. Lo hace ahora para Bustingorri. Aguilera y Urbano. Se ha llevado el balón finalmente Urbano. Me lo retrasa Zubizarreta. Amor. Amor para Milla. No controló Milla. Saque de banda para el Atlético de Madrid. Era un control difícil. Esos balones que tú estás corriendo hacia un lateral y te viene la pelota, o lo devuelves atrás, o si no es muy difícil porque tienes que hacer el control con el exterior de la derecha, porque con la izquierda no puedes porque lo tienes que utilizar para la carrera. Ha echado Donato ese balón abajo para Bustingorri. Bustingorri ha tomado una cierta ventaja sobre Eusebio, cruzó demasiado el balón, lo dejó a mitad camino entre un centro y un chut. Sí, pero yo de otras formas creo que su intención era, había visto a Putre, que estaba muy abierto, pero no le ha salido bien, porque era una pelota peligrosa por delante de la defensa, sí, claro, si lo hubiera ejecutado bien, ¿no? Juega ya Koeman. Eusebio. Abre Eusebio a la posición de Urbano. De nuevo Eusebio. Urbano. Eusebio y Urbano tratando de entrar por esa banda derecha. Queda por partido. Falta de Bustingorri. Barcelona está buscando bien las bandas para llegar, fundamentalmente esta izquierda, pero también ahora iba bien por la banda derecha. Sí, lo que no está perdiendo es la serenidad, ¿no? Pero quizá debía de mover con un poquito más de velocidad la pelota para poder controlar mejor el partido, si es que puede, ¿no? Pero el Atlético de Madrid está haciendo muy bien la presión, es decir, no van a una presión loca, sino primero están un poquito observando, y en el momento que se produce el pase es cuando van a presionar. Esa es la mejor forma de presionar en el fútbol, después de que se produce el pase. Vamos a ver el lanzamiento de esta falta que hace Eusebio. Bustingorri, ahora Baltasar, ha habido mano, no lo vio Urizar, Milla, Urbano para Aloisio, Koeman, abre Koeman, llegó Bustingorri, adelantando y están por ahí, clarísimo ámbito. Se adelantó muy bien Bustingorri ahí ante la pasividad de Urbano. Aguilera estaba en fuera de zona. Ahí va ese envío de Milla hacia Salinas, que ha cortado Donato. Lanza hacia Aguilera, corta Aloisio. Salvó muy bien ahí Laudrup, Milla. Laudrup, Koeman. Koeman para Milla. Manolo Putre. Putre le quitó el balón limpiamente Putre. Iban 4 contra 3. En ese balón muy bien robado por Manolo. Tomara también se lleva ese, que ha cortado con la mano Amor. Está muy encima Urizar, como vieron, para observar esa falta de Amor. Se va a cumplir la media hora de partido. Un partido interesante, bonito hasta el momento en esta media hora, que gana el Atlético de Madrid por 1-0, pero que el Barcelona también ha tenido su gran oportunidad. Donato para Baltasar.
Baltasar Futre. Continúa Futre buscando el hueco. El balón le ha llegado a Manolo. Otro rebote. Tomás ha entregado a Eusebio. Y este retrasa su vida retrasa. Juega el Barcelona. Julio Alberto. Amor. Amor, Laudrup. Laudrup para Koeman. Pegó en el suelo. Koeman cuando quiso jugar a Real. Urbano y ha salido perfectamente Pito Gómez. No ha podido controlar el balón, pero la salida fue en posición correcta de Pinto. Amor. Corta Donato. Y Zubizarreta. Que saca ya para Julio Alberto. Y comentando la anterior acción de Koeman, todo ha sido porque tenía un pase fácil por el interior a la banda derecha de Eusebio. Y lo que ha querido es darle con el exterior de la pierna derecha, por lo que ha golpeado al suelo, y además suelen ser, esos golpes suelen ser dolorosos. ¿No se fue contra el Madrid, se lesionó, no? En Atocha. En Atocha, contra la Real Sociedad, en un gesto muy parecido. Sí, sí. Y luego ya no salió en el segundo tiempo. Fuera de juego de Salinas. Enviar el balón hacia la posición donde se ha producido el fuera de juego y saca ya Ferreira para Manolo. Manolo, Putre, de nuevo el balón para Manolo. Manolo hacia Alfredo, vamos a ver si llega, difícilmente va a ser posible. Saque de puerta. Es difícil cuando cuando el pase por cualquier razón se eleva un poquito, el bote coge una velocidad que es muy difícil de llegar, como ha ocurrido en esta ocasión con Alfredo. Juega de nuevo el Barcelona. Aloisio. Aloisio para Salinas. No llega. Saque de banda para el Atlético de Madrid. En estos minutos ha vuelto a coger un poquito otra vez el pulso del partido, que lo había tenido durante un rato largo el Barcelona. Va a sacar Urbano para Koeman. Eusebio ha cortado Manolo. Manolo Bustingorri, de nuevo Manolo. Ahora ha salido muy bien Alfredo. Alfredo y Zubizarreta tiene que enviar. Muy bonito el paso, muy bonito. También la acción de Alfredo y la de Zubizarreta. Sí, los tres han sido. Manolo, que se está hoy luciendo como un centrocampista organizador, está pasando, está moviendo totalmente al equipo. Alfredo, el desmarque ha sido precioso. Y Zubizarreta, que ha estado también muy atento y donde debe de estar un portero. Cuando el balón está lejano tiene que estar cerca del área grande para poder salir precisamente en esas ocasiones. Ha habido falta de Julio Alberto a Futre. Manolo convirtiéndose hoy en el eje del Atlético de Madrid. Futre, que ha salido muy bien de esos dos regates. Ha pasado para Aguilera. Y el disparo de Aguilera, pues. Una Aguilera que no, en la jugada no había observado que por detrás le había doblado muy bien Bustingorri. Juega Koeman de nuevo. Lanzamiento hacia Salinas con el corredonato. Le ha enviado fuera de banda al defensa del Atlético de Madrid. Juega Eusebio, Urbano. Laudrup, continuamente cambiándose de puesto, ha abierto muy bien también ahora Bustingorri, Alfredo y Koeman. Fue con más decisión Alfredo y ha estado a punto de llevarse el balón, por el que sigue porfiando. Y ha provocado el córner.
le ha dado su fruto a Alfredo, que observen cómo se trata de recuperar de la carrera, que se ha dado tremendo su esfuerzo, que se ha visto compensado al menos con el córner. Como consecuencia del segundo marcó el Atlético. Ahora Zubizarreta saltó más solo, más seguro, ha sacado mal, ha cortado Pito Gómez, saque de banda para el Atlético. Saca ya para Baltasar, tocó a Aloisio y de nuevo saque de banda para el Atlético de Madrid. 35 minutos del primer tiempo, sigue ganando el Atlético por 1-0. El gol de Manolo en el minuto 7. En el minuto 11, perdón. Saca Pizo, Aloisio ha despejado. Alfredo, Manolo, le quitó el balón Milla. Lo recupera de nuevo Manolo, que retrasa para Donato. Urtigorri. Urtigorri. Aguilera. De nuevo Urtigorri. La falta ha sido de Milla. De nuevo observen el gesto de Urizar, que estaba muy encima. No se ve que golpee efectivamente Urizar. Ahí vemos una nueva repetición. Hombre, la falta puede existir, falta pero, sí, pero no como quizá, no sé si en la posterior zancada igual se puede haber hecho daño, pero no como producto de la falta en sí. Eso es importante también, el gesto que hacía Urizar como queriendo decir a los jugadores que colaboren un poco en el sentido de como se dice vulgarmente, no echarle teatro al asunto, ¿no? El centro, ahora Zubizarreta. Finalmente fue Manolo, cuando Milla juega ahí para Salinas, Amor para Begiristain. El error de Begiristain lo aprovecha Alfredo, que está recuperando todos los balones del Atlético de Madrid. Alfredo y Pizo, ahora la pantalla ha sido de Begiristain. Y va a haber la tarjeta. Tarjeta amarilla de Begiristain, ahí lo vemos. Sí, yo creo que es también justa porque ahí también no llegaba el balón y ha ido a zancadillarlo, es decir, a evitar que siguiera con la carrera. Está Cachadinas, el masajista del Atlético, atendiendo a Pizo, que se retira del campo cuando ya el Atlético de Madrid pone la pelota en el juego. Putre, Manolo con Baltasar, pero le entraron dos jugadores del Barcelona cuando quiso devolverla en pared. Cuando recupera Donato, Manolo retrasa a Abel para que se sitúen de nuevo los jugadores. Juega Urtigorri. Lanza a Baltasar demasiado largo para Zubizarreta. Julio Alberto. Se va a cumplir el minuto 39 del primer tiempo. Sigue ganando el Atlético de Madrid por 1-0. Julio Alberto hacia Salinas, no llega. Recoge Abel para el Atlético de Madrid. Donato, Ferreira, y ahí triangulando entre los tres, finalmente se lleva el balón Begiristain. Julio Alberto, Milla, Eusebio, Salinas, Milla, ha cortado Ferreira, bordeó bien Manolo, el autopase de Putre, llega antes Julio Alberto. Koeman, Eusebio, lanzamiento de Eusebio, visto con ventaja, el balón
fuera de banda, favorable al Barcelona. Román. Julio Alberto. Aloisio, Eusebio. Aloisio, Urbano. Urbano para Eusebio. Ha llegado antes de nuevo. Han quedado los dos en el suelo. Golpeados. Y finalmente la falta. Aguilera espera Urizar porque se han golpeado Eusebio y Manolo cuando lucharon ambos por ese balón. Ahí está el propio Urizar atendiendo a Manolo. Vean ustedes cómo van los dos a por la pelota y con la pierna golpean la cara al resbalar Eusebio de una forma involuntaria. Ahí lo vemos a Manolo, que ya se ha incorporado. La pelota está de nuevo en juego, Aguilera. Y Aguilera ha entregado ese balón a Aloisio. Manolo. Aguilera. Muy bonita la jugada de Aguilera hasta que se cruzó Koeman. Laudrup. Laudrup, Urbano. Milla. De nuevo para Urbano y fuera de juego de Laudrup. Aunque no había sido afectado fuera de juego. Va a sacar Tomás. Deja Anón para que lo haga en largo Donato ante la presencia de Salinas y de Laudrup. Y estaban fuera de juego, levanta Calvo Córdoba. Estaba fuera de juego Baltasar. No lo... Sí, ahora lo ha indicado Urizar. Efectivamente, no es saque de puerta, sino se va a sacar en la, desde la posición donde estaba en fuera de juego Baltasar. Juega el Barcelona, 42 minutos del primer tiempo. Corta Manolo, Futre. Fue Futre de Koeman. Trata de ir también de Urbano, sigue Futre, la acción, la jugada de Futre, el balón atrás. Y Aguilera ha salvado Zubizarreta. Qué espléndida intervención de Zubizarreta que ha salvado el segundo gol. Magnífica la jugada de Futre, el remate de Aguilera y Zubizarreta. Ahí recorta muy bien Futre. Pasa hacia donde se encuentra Aguilera, el remate lo salvó Zubizarreta cuando iba a gol. La jugada a los 42 minutos que estamos viendo de nuevo. Sí, además aquí hay una cosa curiosa porque hay incluso Aguilera podía haber entrado de cabeza, pero no, ha dejado caer muy bien, ha aguantado muy bien el disparo. Lo que pasa es que Zubizarreta ha estado fenomenal sacando ese remate con los pies. Juega el Barcelona, ha cortado Donato. Eusebio. Eusebio, Amor. Sigue Amor y le ha hecho falta al 3. Ahí vemos de nuevo la falta. Va a sacar Begiristain. Estamos en los últimos instantes del primer tiempo. Has tratado de sorprender y a punto has tratado de conseguirlo Julio Alberto. Saca ya Abel para Manolo, de nuevo Abel. Como ven, estamos en el último minuto del primer tiempo. Sigue ese mismo marcador 1-0 para el Atlético de Madrid. Cuando Ferreira retrasa de nuevo ese balón a Abel. Saca ya para Tomás. Hoy como lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Tomás, Urtizorri, Aguilera. Aguilera para Futre, se ha adelantado Eusebio. Urtizorri. Urtizorri y Urbano. Lo lleva bien Urtizorri. El centro hacia Baltasar. Y qué balón ha fallado Baltasar. Parece qué increíble. Balón. Parecía imposible que Baltasar no llevase ese balón dentro. Yo creo que ha peinado demasiado, o sea, no ha,
No, pero da la sensación de que primero toca en un defensor del Barcelona. Vamos a verlo en la repetición. No llega. Es increíble porque él no ha hecho bien el gesto de golpear con la frente y ha girado el cuello de tal forma que casi ha hecho como una maniobra de un despeje de un defensa, ¿no? Fuera de juego de Grisztai. Ha tenido el Atlético de Madrid en estos últimos instantes sus dos oportunidades de gol, de haberse ido al descanso con algún gol más que el marcado por Manolo a los 11 minutos. Juega de nuevo el Atlético de Madrid. Está añadiendo algo Urizar en estos momentos, 45 segundos. Por las pérdidas que ha habido mientras fueron atendidos algunos jugadores. Manolo Putre va al piso. A ver, recoge el piso ese balón. Piso de nuevo hacia Putre, frente a Koeman. Le ha quitado perfectamente el holandés. Se juega para De Grisztai, se ha adelantado Ferreira. Manolo de nuevo para Futre. Continúa el portugués, Baltasar. Muy bonito el gesto de Baltasar. El balón lo empujó demasiado. Las mejores jugadas del Atlético de Madrid, sin duda alguna, en estos cuatro últimos minutos. Ha sido precioso el amago de Baltasar, que ha hecho gesto como para controlar, como para recibir. Ha abierto las piernas y ha dejado pasar la pelota. Ha sido una jugada preciosa. El público despide con una gran ovación al Atlético de Madrid, que se va al descanso con un gol a cero, pero que podía llevarse alguno más. Aunque hay que decir que también el Barcelona tuvo sus momentos y sus ocasiones. Vamos al terreno de juego. Pedro González, adelante. Sí, con Manolo, autor del gol y que yo creo que ha cortado 20 balones por lo menos en el centro del campo, ¿no? Bueno, yo creo que la zona en que estoy pues me permite hacerlo, pero el mérito es del equipo, creo que estamos haciendo una buena primer tiempo. La verdad es que a Javier Clemente se le saltaban las lágrimas, porque las últimas tres oportunidades claras que ha tenido el Atlético de Madrid, las que no se fallan casi nunca. Sí, la verdad es que hemos tenido ocasiones claras y no hay que perdonar, porque ante buenos equipos lo podemos pagar caro, pero estamos en ventaja y a ver si la mantenemos el segundo tiempo. Uno de los mejores partidos del Atlético de Madrid en el estadio Vicente Calderón. Bueno, quizás está viendo un bonito partido porque el Barcelona también está jugando bien y está el partido entretenido. Gracias, Manolo, que ya se retira. Atención, Pedro, con nosotros Eusebio, Barcelona está perdiendo y lo ha pasado francamente mal en estos últimos 10 minutos. Sí, lo hemos pasado muy mal porque están presionando muy bien, están robando muchos balones, además han tenido la fortuna de hacer un gol. Y nosotros hemos tenido una ocasión de Julio Salinas que podía haber sido gol y el resultado podía ser diferente ahora. El gol del conjunto de Atlético de Madrid, parecía un fallo defensivo, ¿no? ¿Ha habido un mal entendimiento entre Zubizarreta y la defensa? Bueno, siempre que hay un gol es un fallo de la defensa y un acierto del equipo contrario. En la segunda parte, aquí el Atlético no domine tanto como en la primera. Vamos a intentarlo y a intentar ganar el partido. Gracias, Osorio. Adelante, José Ángel. Bien, pues yo creo que a Zaragoza hemos asistido a un primer tiempo muy bonito. Sí, yo creo que ha sido un partido de fútbol con dos estilos distintos de interpretar el fútbol. Por una parte el Barcelona con un fútbol, vamos a llamarlo entre comillas, control, es decir, de tratar de tener la pelota el máximo de tiempo posible en su poder, y por otra parte el Atlético de Madrid, que aparte de adelantarse en el marcador ha jugado sus bazas, ha hecho sus contraataques, ha jugado con muchísima agresividad, muchísimo ritmo. Y en definitiva estamos viendo un fútbol de dos equipos con dos estilos distintos, pero que está dando un magnífico resultado. Bien, pues vamos a devolver la conexión durante unos minutos a nuestros compañeros en San Cugat, Estadio 2. Volveremos con ustedes antes de comenzar el segundo tiempo. De nuevo estamos en directo con ustedes en el Estadio Vicente Calderón, todavía lógicamente en el descanso de este partido, cuando, bueno, los comentarios son lógicamente dirigidos a esas oportunidades, sobre todo que ha tenido el Atlético de Madrid, de llevarse ya el partido prácticamente en los últimos cinco minutos del primer tiempo. Sí, porque yo creo que
ha habido dos fases, ¿no? Un inicio muy fuerte del Atlético de Madrid, luego el Barcelona se ha hecho con el control del partido, ha tenido esas ocasiones. Incluso las estadísticas podemos ver que el Barcelona, por ejemplo, ha disparado dos veces de cuatro intentos a portería, que en el fútbol de hoy no es nada. Sin embargo, ha caído cinco veces en el fuera de juego. El Atlético de Madrid está haciendo una defensa que, a pesar de que está marcando en determinados momentos al hombre como el de Tomás a Julio Salinas y el de Pachi Ferreira un poquito a Chiqui Cristaño, a Laudrup, sin embargo, está haciendo una línea y ahí está cayendo el Barcelona más de una vez en fuera de juego. El Atlético ha tirado 8, 4 dentro de la portería. Sí, lo cual está dando una estadística de un 50% de efectividad en cuanto a la dirección de los tiros a puerta. Y es que quizá las dos oportunidades clarísimas de fallar, de no dar en los tres palos, han sido el cabezazo de Baltasar y aquella oportunidad de Julio Salinas en el primer tiempo. Por lo demás, también Abel y Zubizarreta han demostrado que están en un buen momento los dos. En faltas están muy parecidos. Sí, está muy equilibrado. Daba la sensación como si el Atlético de Madrid, por esa presión, pudiera hacer más faltas, ¿no? Pero hoy el Barcelona también en el centro del campo ha sabido cortar. Y ahí está la gran diferencia, en los fueras de juego. El Atlético de Madrid tan solo una vez y el Barcelona en cinco. Yo creo que ahí le está ganando la partida a la defensa del Atlético de Madrid a la del Barcelona, que quizá está más pendiente de acciones, de marcajes individuales. Sin embargo, el Atlético de Madrid está utilizando más un sistema táctico en defensa. Recordemos que se han mostrado tres tarjetas amarillas a Donato por el Atlético de Madrid y Begristain y Julio Alberto por parte del Fútbol Club Barcelona. Uno en estos momentos siempre se pregunta, la expectativa está en cómo se va a plantear este segundo tiempo, si dentro de, bueno, de esa forma de juego característica de los dos, que eso no se va a cambiar, si el Barcelona se va a ir más hacia arriba o el Atlético de Madrid se va a hacer un poco más conservador. Hombre, yo creo que el Atlético de Madrid, teóricamente, Clemente, no va a cambiar. Lo que le gustaría a Clemente seguramente es repetir exactamente igual este segundo tiempo, ¿no? Pero ocurre a veces una cosa, que es que el equipo rival es el que cambia. Y el Barcelona, no estoy seguro, no tengo datos en la mano, pero creo que el año pasado en la Liga, en el partido de Liga, en la Copa perdió 4-0, pero en la Liga empezó perdiendo el Barcelona por 1-0. Sí, sí. Y creo que terminó ganando 2-1. Pues yo creo que el Barcelona va a intentar en esta segunda parte, lógicamente, poder por lo menos inicialmente empatar y luego ir a ganar el partido. Por si a alguien se le ocurre si puede haber cambios, recordemos que el Barcelona tiene a Alex Sanko, Valverde, Soler y Serna, además del guardameta Unzué. Mientras que el Atlético de Madrid tan solo tiene 15 jugadores, porque tiene muchos lesionados. Están Juan Carlos, Abadía y Marcos, además del guardameta suplente Mejías. Sí, yo por la gente que hay en el banquillo, por parte del Atlético de Madrid, quizá al que le veo con posibilidades de poder entrar en determinado momento puede ser un hombre de centro del campo como refresco, que quizá podría ser Abadía, ¿no? Pero cuando un entrenador ve que el equipo funciona, salvo por alguna lesión o cualquier otro problema, no suele querer cambiar. Sin embargo, el Barcelona, pues sí tiene algunas opciones ofensivas, pues como es el mismo Valverde, incluso el mismo Solé, un hombre de gran zancada, y claro, Cruyff. No nos olvidemos que la alineación de Clemente le ha hecho variar un poquito su posición habitual. Un equipo que habitualmente juega con tres defensas y hoy lo está haciendo con cuatro. Entonces, si el Barcelona se va a decidir en esta segunda parte, por ejemplo, por sacar otro delantero y prescindir de un hombre de atrás, y luego ver cómo reacciona Clemente, si sigue manteniendo esos cuatro hombres adelante o con un 1-0 en el marcador recurre a cualquier otra maniobra. Lo que sí creo que coincidimos todos en que hemos visto una magnífica primera parte. Sí, sí, yo estoy contento como espectador de lo que he visto en esta primera parte. Y además, haciendo un poquito de hincapié en el comentario que hemos hecho en la primera parte, porque es un partido que, aparte de dar bonitas jugadas, bonitas oportunidades de gol, nos ha hecho ver el contraste un poco de dos estilos de fútbol. Y eso creo que también da belleza y hay puntos de comparación por parte del telespectador. Bueno, pues eso nos está ayudando a soportar el frío, que hace bastante, no solo a nosotros, sino a los espectadores, que en número muy, muy corto, muy pequeño, han venido hacia el campo. Yo calculo que no debe haber más de 18.000 personas. No, yo... Ahí, bueno, puede haber... No creo, yo soy muy malo calculando, ¿no? Pero yo creo que efectivamente, por lo menos por el calor del público, es decir, arropados no estamos. Lo que sí estamos bien a gusto es por el espectáculo que estamos viendo. Sí, adelante, Javi.
Ahora sí tenemos con nosotros a Luis Milla, el organizador del Fútbol Club Barcelona. Luis, de momento en la primera parte, el centro del campo para el conjunto Atlético de Madrid. Bueno, pero creo que hemos hecho ocasiones, que es lo, creo que es lo más importante. Y bueno, creo que si hacemos alguna ocasión como la que hemos hecho en la primera parte, podemos empatarles y ganarles. Julio Salinas, español, en el minuto 7, aquella gran oportunidad que hubiera podido cambiar un poco el signo del partido. Sí, son esas jugadas claves que si marcas te pones bien y puedes controlar, ¿no? Ellos están apretando muy bien, han marcado y se han ido un poquito arriba. Luis, ¿qué le ha dicho Cruyff ahora en los vestuarios? Bueno, tenemos que seguir igual y que a ver si esas ocasiones que tenemos las realizamos. Gracias, Luis Miller. El Barcelona, que ha vuelto ya al terreno de juego. Vemos 10 hombres de momento. El otro es Amor, sigue siendo Amor. Está hablando con algún compañero de la radio. Vale, gracias, Pedro. Efectivamente, por lo tanto, no hay cambios en el Barcelona de salida en este segundo tiempo. Vamos a ver si vuelve al terreno de juego el Atlético de Madrid. Ahí está Andoni Zubizarreta, que ha tenido unos primeros 45 minutos realmente fenomenales. Sí, el único problema ha sido que en la jugada del gol del Atlético de Madrid, él ha querido salir a despejar, pero se ha encontrado con que Aloisio estaba pendiente de Baltasar y no ha podido despejar como hubiera querido. Pero en todos los demás balones ha estado muy bien parando y también en dos o tres balones. Javier, perdona. Sí. Está saliendo el Atlético de Madrid al terreno de juego, Baltasar. Bueno, la verdad es que has tenido oportunidades claras y el Atlético ha tenido muchas en estos últimos instantes del partido, ¿no? Sí, estamos jugando bastante bien, creando ocasiones. Esperamos seguir así en la segunda parte. Un buen primer tiempo del Atlético de Madrid, de lo mejor del año, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ahora hay que mantener ese mismo ritmo. A tu entrenador se le caían las lágrimas cuando fallaste aquel remate. No, pero son cosas que pasan, ahora hay que seguir intentando y espero poder hacer algún también. Gracias, Baltasar, José Ángel, adelante. Bien, el Atlético de Madrid, también Urizar, con Calvo Córdoba y Martín Nieto. Por lo tanto, los protagonistas de nuevo en el terreno de juego. Vamos a ver el Atlético de Madrid, que tampoco ha realizado ningún cambio. Y vamos a ver qué es lo que nos ofrecen en este segundo tiempo. Esperemos que estén al mismo nivel que lo estuvieron en la primera parte para seguir disfrutando del espectáculo del fútbol. Nicolás Casaus y Jesús Gil, presidente Jesús Gil del Atlético de Madrid y Nicolás Casaus, vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, que en un ambiente de mucha cordialidad están siguiendo las incidencias de este partido, que de momento es favorable a uno, a Jesús Gil. Baltasar y Manolo junto al balón. Va a comenzar el segundo tiempo en cuanto Urizar lo indique. Atención al comienzo de este segundo tiempo. Va a poner la pelota en juego el Atlético de Madrid. Ha tocado ya Baltasar para Manolo. Manolo para Futre. Manolo, Aguilera, arrancó en posición correcta Aguilera, atención a su centro, ha salvado a Aloisio. El centro de Aguilera nada más comenzar este segundo tiempo. Ha enviado a córner, salvó a Aloisio. La jugada y vemos de Aguilera, su centro y cómo Aloisio ha mandado a córner. La primera oportunidad del Atlético de Madrid, apenas comenzado este segundo tiempo, cuando el balón se pasea de nuevo por delante de la portería del Barcelona. Saque para los azulgranas. Y lo que estábamos comentando un poquito en el descanso, ¿no? Que no parece que el Atlético de Madrid vaya a conformarse con este 1-0, y por lo menos los inicios de esta segunda parte nos demuestran que sigue con intención de buscar más goles. Juega de nuevo el Barcelona, ya lo hace por medio de Julio Alberto Koeman. Koeman de nuevo para Julio Alberto. Julio Alberto hacia Laudrup, ha cortado piso y había fuera de juego, aunque Urizar de espalda no lo vio. Levantó la bandera Calvo Córdoba. Laudrup, Amor para Milla. Retrasó Milla a la posición de Julio Alberto. Koeman, Aloisio. De nuevo el holandés. Julio Alberto espera muy adelantada la defensa del Atlético de Madrid, la llegada del Barcelona. Amor para Milla. Se desmarca Julio Alberto, ha cortado Bustingorri. Bustingorri despejó, recupera el Barcelona. Es Laudrup.
Laudrup para Julio Alberto. El centro de Julio Alberto, ha cortado Donato, envió la pelota fuera de banda. El saque es favorable al Barcelona. Y como tú indicabas, no hay ningún cambio en cuanto a nombres y tampoco hay cambio en cuanto a posición en el terreno de juego. Los dos equipos siguen jugando exactamente igual que lo han hecho en la primera parte. Juega ahora el Atlético de Madrid. Va a dejar piso que saque Donato. Buscando la banda hacia la posición de Baltasar. No ha llegado Baltasar ni Julio Alberto. Recupera Koeman para el Barcelona. Milla para Eusebio, retrasa Eusebio a Julio Alberto. La presión del Atlético de Madrid impide que los jugadores del Barcelona se acerquen al área. Cuando ese despeje llega a pie de Zubizarreta, que juega ya para Urbano. De nuevo le retrasó Urbano a Zubizarreta, aunque fuera de la portería, afortunadamente, aunque la pelota tampoco iba tan fuerte. No, pero además es que ha sido muy curioso porque era Zubizarreta lo tenía más fácil. Si hubiera, en vez de ser zurdo, hubiera sido diestro, ¿no? Pero no se ha atrevido a despejar fuerte con la derecha y ha preferido asegurar con la izquierda el pase a Urbano. Sigue el Barcelona, es Amor, Milla de nuevo para Amor, Eusebio. Se hizo con la pelota finalmente Eusebio para Milla, sigue moviendo la pelota al Barça. Esperando el Atlético de Madrid con esa presión que ejerce ya dentro de su terreno de juego. Julio Alberto. El balón fuera. Consigue el Atlético de Madrid frenar al Barcelona ahí con esa presión en el medio campo. Sí, porque además como el Atlético de Madrid ya tiene la ventaja del 1-0, lo que lo hace es esperar un poco dentro de su terreno, pero sin tampoco meterse en su área. En mitad de su mitad de campo, quizá un poquito más atrás, hace una especie de línea. Y el primer delantero empieza a presionar en el centro del campo y en ese espacio comprendido entre esta supuesta línea de la defensa y el centro del campo es donde van a pelear por todos los balones y les está saliendo francamente bien. De nuevo buscando la banda, los hombres del Atlético de Madrid van ganando metros, en un término muy del rugby. Pues sí, pero así es, y esto es una verdad en el fútbol. Curiosamente, en una de las jugadas que se le da poca importancia muchas veces en el fútbol es el saque de banda. Y sin embargo, es muy importante porque no se le puede regalar un balón así por así. Y muchas veces el fuera de banda hay que trabajarlo mucho más para ganar metros y continuar con la posesión de la pelota. Pues a base de fuera de banda, el Atlético de Madrid se ha colocado muy cerca del área y además ha ganado esta pelota en falta al Barcelona. El balón ya para Futre, la falta ha sido de Amor. Ahí está, hacemos de nuevo la jugada, como se iba Futre, cortó Amor, en falta. Busticorri, que es un hombre que puede tirar directamente, sí, buen disparo de izquierda. Y también buscar incluso a... Le hemos bien situado a Ferreira. Parece una jugada preparada. Ya ha terminado bien, aunque no era fácil, con la fuerza que le han devuelto, empalmar esa pelota para Busticorri. Claro, ese es el... Ese es sobre todo jugada, con la fuerza. Esa es una jugada que, más que para disparar muchas veces, lo hemos visto hacer alguna vez, pero con la intención de que cuando se devuelve ese balón, mandarlo al segundo palo para que entre un remate. Sí, para centrar. Exacto. De ahí fijar un disparo, hacer un buen disparo muy difícil. Ha peleado bien por esa pelota Busticorri, Baltasar y Amor. Finalmente ha habido falta de Manolo. Con Baltasar, que los dos del coraje y del ímpetu que llevaban para disputar esa pelota han chocado los dos. Koeman. Ya ha habido falta de Salinas a Tomás. Estamos viviendo un duelo muy bonito entre Tomás y Julio Salinas, porque además los dos son hombres como si fueran en boxeo, es decir, los dos siempre utilizan el cuerpo a cuerpo, son dos
tomar un marcador, sí, muy, muy pegajoso. Y Julio Salinas es un hombre que también le gusta moverse en ese terreno, es decir, recibir la pelota de espaldas, utilizar muy bien los brazos. Aguilera, que bien ha aprovechado ese error de la defensa del Barcelona. Ahí está de nuevo la jugada de Aguilera, que ahora ingenuamente ha centrado las manos de Zubizarreta. De nuevo el Atlético de Madrid en el contraataque por Aguilera y fuera de juego. Salvo Córdoba en esta banda. Levantó su bandera. Lo está haciendo muy bien hoy el Atlético de Madrid, lo de la defensa. La defensa en línea, que no es exactamente una defensa en línea por sistema, sino recurriéndolo en determinados momentos cuando le cogen pues con menores efectivos o precisamente como ahora, ¿no? A la salida de un contraataque, porque el Atlético de Madrid ha lanzado hombres arriba para intentar hacer gol. Saca ya Abel, Julio Alberto, Eusebio, que ha retrasado ese balón, que llega con ventaja a Koeman. Aloisio para Julio Alberto. Amor, de nuevo Julio Alberto. Ahora se llevó Begiristain y ha parado enviando a córner Abel. Trataban de dejar en fuera de juego a Salinas, pero salió muy bien Begiristain, que ha forzado el primer córner del Barcelona en este segundo tiempo. Laudrup, Manolo, despeja Ferreira, pero están los hombres del Barcelona solo en esta zona. Y ha habido falta de Salinas a Bustingorri. Sí, creo que antes incluso le he visto a Urizar Azpitarte que levantaba ya la mano porque estaba en fuera de juego Julio Salinas. No le había dado tiempo a salir porque la defensa del Atlético de Madrid había sido mucho más rápida. Juega de nuevo el Atlético de Madrid. Tomás. Tomás ha cortado Urbano. Milla para Eusebio. Urbano, Koeman. Urbano. Urbano para Milla. Y la presión de nuevo les ha hecho robar el balón. Putre. Continúa con la pelota Putre. Putre para Baltasar. Ha cortado Koeman. Milla. Y la falta es de Bustingorri. No. Urizar, que estaba más cerca, dijo que no. Ha retrasado Tomás ese balón a Abel. Yo creo que hoy hay un gran acierto por parte del Atlético de Madrid, que es que está presionando sobre la línea de creación un poquito del Barcelona. No sé si recordarás cuando hacíamos el partido de Real Sociedad Barcelona, comentábamos aquello que el Barcelona, si se le deja espacio a hombres como Aloisio, Koeman, incluso cuando está Alessandro muchas veces, y se le deja esos metros, ahí empiezan a crear el fútbol muy bien. Pero si se les aprieta en esos metros iniciales, tienen bastantes problemas. Hasta el punto de que se están creando como dos líneas en el Atlético de Madrid. Una primera línea que lo componen los tres delanteros y Manolo, que es la primera línea de presión, y luego prácticamente la otra línea que se va prácticamente a la defensa. Y ahí es donde está teniendo problemas el Barcelona. Estamos en el minuto 10 del segundo tiempo. Sigue ganando el Atlético de Madrid por 1-0. Cuando Futre y Koeman han saltado por ese balón, se lo lleva Amor. Laudrup, de nuevo para Amor. Salinas y Tomás, que ha cortado. Donato. El balón para Begiristain. Milla. Milla, demasiado fuerte. Saque de banda para el Atlético de Madrid. Va a sacar Donato. De nuevo la banda buscando a Baltasar. Amor, el rechazo se lo lleva, no. Se lo lleva a Baltasar, pero la pelota salió. Saque de banda para el Barcelona. Falta de saque. Recupera el balón en el Atlético de Madrid.
Alberto ha despejado. De nuevo el saque de banda favorable al Barcelona. Y es Koeman quien lleva la pelota. Julio Alberto. Amor, le ha quitado el balón Manolo, Baltasar, Manolo para Futre, Manolo apoyándose ahora bien los hombres del Atlético de Madrid. El último pase de Manolo para Koeman. Aloisio, cortó de nuevo Manolo. Hemos visto un ejemplo de lo que decíamos antes, es decir, prácticamente había seis hombres del Atlético de Madrid, bastante más adelante que su centro de campo, en esos momentos en que la defensa de Barcelona empieza a circular con el balón en su propia zona. Alfredo ha cortado ese balón, despeja Donato. De nuevo el balón para el Barcelona. Koeman, el lanzamiento hacia Laudrup, lo corta Ferreira. Julio Alberto, Amor para Begiristain, demasiado lejos, demasiado fuerte y lo controla B. Saca ya Abel para Tomás. Tiene mucho campo por aquí, por esta banda izquierda. Aguilera. Lanzamiento de Aguilera, Baltasar y está fuera de juego Futre. Sí, Futre. Saca ya Koeman para Julio Alberto. Laudrup. Laudrup, Julio Alberto. Koeman de nuevo para Julio Alberto. Laudrup. Ha cortado Ferreira, el balón para Alfredo, Manolo. Manolo hacia Futre. Ni Futre ni Aguilera, se lo lleva finalmente a Aloisio. Para Milla. Cortó Burtingorri, pero van cuatro hombres del Atlético de Madrid por el balón, lo que hace que los rebotes prácticamente y los rechaces vayan casi todos al Barça. Yo creo que están un poquito descolocados ahora. Sí, quizás están incluso casi demasiado acelerados, ¿no? Eusebio y ha levantado de nuevo el banderín Calvo Córdoba. Pero no lo vio Urizar, Manolo, Aguilera y se llevó finalmente Urbano. Koeman, Julio Alberto, Amor para Eusebio, Milla, Koeman, corta Futre, puede aprovechar Futre ese error, Baltasar y lo salvó de nuevo Koeman. Demasiado pronto le devolvió la pelota a Futre en esta ocasión a Baltasar, quizá podía haber esperado un poquito más para saber qué decisión tomaba Koeman. Ha cortado ahí Donato. Alfredo. Se fue muy bien ahí Alfredo con velocidad. Pizo. El centro de Pizo. Lo cortó Julio Alberto. El Atlético está casi como agazapado tratando de pillarle al Barcelona. Sí, sobre todo lo que está intentando a costa de que muchas veces exista ese 4 contra 1 como has comentado antes e incluso esa descolocación o excesiva aceleración, lo que quiere es no darle tiempo al Barcelona para pensar. Eso es lo que quiere ahora en este momento. Segundo córner del Atlético en este segundo tiempo, estamos en el minuto 16, sigue el mismo marcador, 1-0 favorable al Atlético de Madrid, cuando ha cortado Aloisio, de nuevo córner, tercero para el Atlético en este segundo tiempo. Cruyff ha mandado a sus cuatro hombres de campo a hacer ejercicio de calentamiento. Clemente los tiene a los tres desde que comenzó el segundo tiempo. El lanzamiento de Futre lo ha despejado de nuevo a córner Julio Alberto. De todas formas, creo que Cruyff les hace un pequeño favor a los jugadores tratándoles calentar, porque quien pudiera. Ha tocado de nuevo Futre al corto hacia al Donato y la cesión finalmente para Zubizarreta. Trata de sorprender ahora con este saque largo hacia Salinas. Controla finalmente Tomás. Habían ido los hombres altos del Atlético de Madrid.
Manolo y Aguilera por esta banda izquierda. Y finalmente se ha llevado Milla, aunque Manolo le placó ya. Se quejaba Manolo de que le había hecho falta a él. Urbano, sí, en la anterior jugada. Koeman, Laudrup, para Julio Alberto. Julio Alberto, Salinas, Laudrup. Laudrup ha cortado Gustin Gorri. Ese envío de Laudrup que iba buscando Eusebio. Sí, en una situación muy peligrosa para el Atlético de Madrid, porque Eusebio había visto muy bien esa zona, había penetrado bien por esa banda derecha, pero el pase de Laudrup esta vez no ha sido preciso. Donato, que no se complica. Corta Aloisio. Y el envío muy bonito de Salinas, y ha estado muy hábil ahí Abel, porque Laudrup podía llegar. Alberto ha retrasado para Zubi. Estamos en el minuto 18 del segundo tiempo, sigue el mismo marcador, 1-0 favorable al Atlético de Madrid. Juega Julio Alberto. Salinas, Amor, Laudrup, Julio Alberto. Directa al balón Pito Gómez. Aplicó bien la ley de la ventaja de Urizar y Futre se deja el balón atrás. Y es saque de banda favorable al Barça. Laudrup, Milla, Eusebio, Amor. Amor para Begiristain. Laudrup, Amor. Y el balón finalmente se lo lleva Gustin Gorri. Baltasar, Aguilera, tratando de aprovechar su velocidad. Aguilera finalmente le ha quitado el balón Urbano. Se entretuvo ahí demasiado Aguilera. Sí, yo creo que tenía dos opciones: o pararse y buscar un apoyo, o ya continuar con la, aprovechando la velocidad que llevaba en carrera, ¿no? Le ha quitado muy bien ese balón Begiristain a Ferreira, que le hizo falta. Ahí de nuevo la jugada. La falta de Ferreira a Begiristain. El Barcelona adelanta a Aloisio, a Koeman, para acompañar a Salinas y a Laudrup en este lanzamiento. Y va a ser, pues, creo que Valverde, el primer hombre en entrar en el terreno de juego. Lanza Begiristain. Despeja Ferreira. Laudrup, en el centro de Laudrup, directamente fuera. El Barcelona busca muchas veces en este tipo de faltas, y más sobre todo en días como hoy, que faltan pues dos de sus hombres más peligrosos en el juego aéreo, ¿no? Que es como Alessanco y sobre todo Roberto. Y cuando faltan estos dos hombres, lo que busca muchas veces es colocar muy bien el equipo al rechace, sobre todo a Koeman, que se sitúa ahí en el borde del área con el fin de recoger cualquier rechace de la defensa rival y poder intentar sus tiros a larga distancia. De uno a otro y se pide el cambio. Va a retirar a Salinas, Cruyff, y entra Valverde. Valverde con el número 14 en lugar de Salinas a los 21 minutos de este segundo tiempo. Primer cambio del partido, cambio en el Barcelona. De nuevo Donato y Julio Alberto, los mismos protagonistas, aunque ahora con la cabeza Julio Alberto envió fuera de banda. El rostro de Clemente. Cuando Manolo salta ahí con Milla. Vamos a ver.
ver finalmente. Es Bustingorri quien echa el balón al suelo. Ferreira. Se despejó Ferreira. Ahí corre Putre con Aloisio. Ha habido... No. El juez de línea levantaba la bandera indicando algo antirreglamentario. Pero Urizar dice que no, que ha sido una carga legal. Que ha echado mano a su hombro. Y yo con todos los respetos al juez de línea y desde esta distancia a mí me ha parecido que la carga de Aloisio había sido legal. Es decir, ha llegado con ventaja él a la pelota y ha protegido con el cuerpo, pero con la intención de apoderarse del balón. Para mí ha sido una carga legal y creo que una vez más en este partido Urizar ha estado acertado. Putre. Putre en acción. Siempre en velocidad. Cambio, fuera de juego de Aguilera. Estaba en fuera de juego Aguilera cuando le envió ese balón Putre. Vamos a verlo de nuevo. Oseben ya ahí está ya en fuera de juego. Sí, sí. Clarísimo. Menuda bronca que le está echando Javier Clemente Aguilera por haberse metido en fuera de juego. Juega ya Koeman. La ventaja es de Tomás. Se ha retrasado Abel. Es que la verdad es que cuando los entrenadores estamos en el banquillo, una de las jugadas que más nos revienta, hablando pronto, los fuera de juego. Sí, sobre todo cuando se caen el fuera de juego con ingenuidad y además repetidamente, porque cualquier otra acción de cualquier compañero lo estropea, cualquier maniobra torpe del compañero, y eso sabe muy mal, la verdad. Es Amor quien trata de jugar esa pelota, lo hace para Julio Alberto. Laudrup, y ahí presionan Baltasar y se hace con la pelota Manolo. Le llevó el balón Koeman. Eusebio, Bustingorri frente a él. Eusebio, Laudrup fuera de juego. Pues en este tengo yo mis dudas. En este fuera de Pero juego lo tengo que no yo sé si era dudas. Más de Valverde que de Laudrup. De Laudrup no me ha parecido, desde luego, porque ha entrado en carrera. Ahí tenemos la repetición. A mí, desde nuestra posición indirecta en el campo, me ha parecido que la posición, al menos de Laudrup, que es donde van a sacar, no me ha parecido fuera de juego. Está Cruyff dirigiéndose al Calvo Córdoba, que es el juez de línea que está ahí junto a él, en esta banda. Esa cuestión es porque Johan Cruyff le está metiendo una bronca a Calvo Córdoba, diciéndole que no era fuera de juego. Efectivamente, se estaba viendo a Cruyff con sus gestos. El saque de banda para el Barcelona. La verdad es que este segundo tiempo ha caído bastante con respecto al primero. En cuanto a vistosidad, en cuanto a juego. Sí, porque bueno, el Atlético de Madrid está haciendo su partido. Está aprovechando sobre todo pues eso, los fueras de banda, el control del partido. Que no haya una ocasión clara del Barcelona. Y claro, mientras no haya ocasiones de gol, pues el Atlético de Madrid sigue con el 1-0, ¿no? Y eso es lo que pretende en definitiva el Atlético de Madrid. El Barcelona lo está intentando, pero le está costando muchísimo. Ha cortado Urbano. La duda ahí entre Tomás y Donato. Estuvo a punto de crearles un peligro serio al Atlético de Madrid. Aguilera ahí se ha llevado muy bien ese balón. Manolo. Lanza Manolo a Alfredo. Alfredo. Le está pidiendo Baltasar, también Futre. El centro lo ha cortado. No se dio cuenta que estaba Futre atrás. Sí, además es un pase que muchísimos delanteros no lo hacen muchas veces. Cuando llegan a la línea de fondo siempre quieren centrar en la misma línea, es decir, la línea paralela al portero. Y muchas veces recortar hacia atrás es una jugada mucho más peligrosa. Y Futre se había situado muy bien en el vértice del área. Ha cortado Bustingorri, que está haciendo un excelente partido también. Ahí corren Baltasar, Aloisio y Zubi, como libre. Es finalmente quien con ventaja se ha llevado el balón, lo ha enviado fuera de banda. Sí. ¿Ha decidido Clemente quién va a ser el hombre que entra en el terreno de juego? Como hablabais vosotros en el descanso, este va a ser Abadía. Lo que todavía no ha hecho público, aunque supongo que él sí lo sabrá, es a quién va a sustituir. Ya se ha despojado la parte inferior del chanda y Clemente le está dando instrucciones. Cuando Futre no ha podido controlar ese balón, lo ha retrasado Milla y Julio Alberto para Zubizarreta. Podría ser el momento de que Clemente se podría plantear el prescindir de uno de los delanteros. de los puntas teóricamente y sacar a un cuarto medio para poder contrarrestar un poco la,
la superioridad teóricamente de número de hombres en el Barcelona en el centro del campo. Os lo confirmo, Cataluña se está cogiendo efectivamente el número. Por tanto, ahí está precisamente Aguilera, Manolo. Manolo quiso enviarle a Aguilera, recupera el Barcelona. Laudrup, se adelantó Pizzo y falló Alfredo, guiando ventaja a Julio Alberto, que ha enviado fuera de banda. Balón para el Atlético de Madrid y ahora se va a producir el cambio. Y Urizar se da cuenta que le están reclamando desde la banda. Yo creo que no, efectivamente estaba de espaldas. Pizzo cambió hacia la posición de Aguilera. Tendrá que buscar la acción individual porque no tiene apoyos Aguilera. El centro, el despeje, finalmente ha habido falta de Manolo o a Manolo. La verdad es que no era clara quién había hecho la falta. La verdad es que era difícil. Vamos a verlo ahí, entre Milla y Manolo. La falta es favorable al Atlético de Madrid y ahora se pide el cambio, la entrada de Abadía por Aguilera. Yo creo que ha hecho un magnífico partido porque ha aprovechado muy bien su velocidad. Quizá en determinados momentos le ha faltado, pues eso, un chico tan joven y un poquito de veteranía a la hora de finalizar las acciones, pero ha hecho un gran trabajo. Aguilera, un buen partido el que ha realizado, como está realizándolo bien el Atlético hoy, ¿no? Bueno, nosotros estamos realizando un buen partido, yo creo que un gran partido, porque hemos tenido muchas ocasiones de gol, lo que pasa que, bueno, no las hemos materializado, ¿no? Has tenido ahí una oportunidad que te metiste en fuera de juego y Clemente se enfadó mucho contigo, ¿eh? Bueno, sí, eso es un lance de juego que, bueno, el entrenador quería que estuviera más atrás, pero bueno, fue fuera de juego. Pero... Pedro, vamos a la falta. Sí, ya se va a lanzar la falta. Efectivamente, están Baltasar de derecha, Justingorri de izquierda, preparados como posibles lanzadores, aunque creemos que va a ser Baltasar. Normalmente suele ser Baltasar en el Atlético de Madrid. Ahí va el brasileño, ha tirado fuera. Cuando se va a cumplir la media hora de este segundo tiempo, estamos aproximándonos a esos 30 minutos del segundo tiempo. Sigue el mismo marcador, Atlético de Madrid 1, Barcelona 0. Cuando juega el Barcelona y el saque de banda es favorable al Atlético de Madrid. Va a sacar el Atlético de Madrid de Pizzo Gómez hacia Abadía, logró tocar a Abadía y Koeman retrasa a Zubizarreta. Urbano juega al Barcelona, lanzamiento de Urbano, Amor, falló Tomás aunque reaccionó bien y se hizo con el balón. Justingorri. Volvió demasiado largo Futre, no podía llegar Justingorri, se hizo con el balón el Barça. Estamos en los últimos 14 minutos ya de partido, sigue ganando el Atlético de Madrid por 1-0. Y un Atlético de Madrid que con el cambio, con la salida de Abadía, ha hecho una pequeña reestructuración en el centro del campo. Ahora Alfredo ha pasado al centro, está un poquito como medio más defensivo, cogiendo al medio más adelantado del Barcelona, que en este caso es Amor. Se ha situado Abadía en la banda derecha, Manolo sigue en el centro y por la banda izquierda Justingorri. Es Laudrup quien retrasa ese balón a Aloisio, Julio Alberto. Laudrup, regateó ahí bien a Manolo, Milla, Eusebio. Corta
Pizzo Gómez. Le entregó a Eusebio. Begiristain, Eusebio. El balón va a llegar Begiristain. No. Y es córner. Segundo córner del Barcelona en este segundo tiempo. Va a sacar. Lo ha hecho ya el Barça. El balón lo ha despejado Bustingorri. Koeman. En la mejor posición que puede encontrarse. Cuando ha salido bien Abel. No llegó a golpear. Probablemente. Abel va a sacar. Le están disculpándose Koeman. Ahí vamos a ver la jugada. Los rebotes le favorecieron. Y desequilibrado. La impresión que pone el pie. Sí, ¿no? Sí, pero es una cosa, está pasando una cosa muy curiosa, que Laudrup, todavía la pelota no ha salido fuera. Ya, pero ha señalado Urizar. Ahí vemos sí. De nuevo la jugada. Había parado el juego Urizar. Aunque Abel trató de sacar fuera. No, yo creo que Koeman, hombre, sí mete el pie, pero no va con intención de, incluso se retrae un poquito en el momento que va a darle a la pelota. Que Urizar había señalado la falta de Koeman. Se ve el rostro de Javier Clemente con Emilio Cruz. Urizar interesándose por el estado de Abel y el juego se va a reanudar. Ha sacado de una forma bastante defectuosa el portero del Atlético de Madrid. Alfredo, Amor para Milla, y ha habido falta de Manolo. Estas acciones como los saques defectuosos del portero en estos momentos suelen ser peligrosos para un equipo, porque cuando un equipo va ganando con 1-0, ha dominado el partido y quedan estos 10 minutos, estos pequeños fallos, más que daños teóricos en el campo, hacen daños psicológicos, porque el contrario se crece y el equipo puede llegar a ponerse nervioso. Ahora sí sacó bien el largo Abel. Koeman. Frente a él Baltasar. Aloisio para Julio Alberto. Ha cortado Ferreira. Se lleva la pelota a Pizzo Gómez. Manolo. Le quitó el balón Milla, Julio Alberto. Ha cortado Donato, Manolo para Abadía, Baltasar, de nuevo Abadía. Buscando profundizar. Abadía quiso jugar con Manolo. El balón le llega a Bustingorri. Díaz. Falta, finalmente, de Aloisio a Baltasar. Finalmente la falta ha sido de Aloisio a Baltasar. A los 35 minutos de este segundo tiempo. Ahí está, si es clara la falta. Baltasar y Bustingorri hablando sobre quién de los dos va a lanzar. Y atención que esta vez también está Donato al lado, que también le podrían tocar, y es un hombre que tiene un gran disparo también. Creo que Cruyff, en los minutos que quedan, va a dar entrada a Lesanco. Delantero centro, seguramente. Probablemente. Atención al lanzamiento de la falta. Minuto 36 de este segundo tiempo. Baltasar ha parado espléndidamente Zubi. Y estaba luego en fuera de juego Utre cuando disparó a Abadía. Muy buenas las acciones de los dos, el lanzador y la del portero. Reaccionó ahí perfectamente Zubizarreta para despejar ese balón. Y ha habido un movimiento también muy, muy curioso de Manolo, que se ha pasado por detrás de la defensa del Barcelona para en un determinado momento quitar un poquito el balón de la visión de Zubizarreta. Barcelona, es Aloisio, ahora Baltasar le hizo la falta
y va a retirar Cruyff a Urbano para que entre Ale Sanko. Segundo y último cambio en el Barcelona. Se retira a Urbano y entra Ale Sanko. Estamos a 8 minutos del final del partido. 8 minutos de que se cumpla el tiempo reglamentario. Hacia adelante, Xavi. Urbano. De momento el Barcelona que no puede ni lograr el empate, Urbano. Bueno, porque están presionando mucho y prácticamente no nos están dejando jugar al fútbol. ¿Qué le falta al Barcelona para conseguir este gol? Pues no sé, presionar un poco más arriba y que el Atlético baje un poco. ¿Y Urbano satisfecho de su conducta, de su comportamiento? Bueno, lógicamente cuando el equipo pierde no puede estar contento. Gracias, Urbano. Cuando el Barcelona insiste, Ale Sanko con Ferreira emparejados, el centro es de Eusebio, ahí van a saltar de nuevo los dos, Ale Sanko y se ha cruzado Donato. A córner el balón. Y efectivamente, Ale Sanko se ha puesto de auténtico ariete. Ale Sanko y Ferreira emparejados cuando lanza Begiristain. Ahora Ferreira, Donato, el balón para Amor, presiona el Barcelona, está encerrando al Atlético de Madrid. Ha estado ahí muy hábil Laudrup. Y perfecto también Manolo, porque los hombres del Atlético se fueron los dos a por él. Koeman ha recuperado ese balón para el Barcelona. Vamos a asistir a unos últimos minutos de partido emocionantísimos ante la incertidumbre del marcador. De momento la ventaja del Atlético, pero el Barcelona que se ha lanzado en busca del empate. Pues Aloisio, Milla. Cambia Milla hacia la posición de Koeman. Hacia Ale Sanko. Abel. Para dar seguridad. Estas acciones también dan seguridad. Sí, por supuesto que sí. Además, es importante que el portero no domine solo esa zona, que es la del área pequeña, sino que en estas circunstancias incluso comprometerse más y resolver estas situaciones. Es importantísimo. Es Amor quien ha echado el balón al suelo. Koeman, Valverde, Amor que le devuelve, se cruzó Tomás, Bustingorri, con la mano ha cortado Amor. Va a sacar Bustingorri. Toca Bustingorri buscando la banda y se dejó caer Baltasar, saque de puerta. Ahí vemos de nuevo la jugada. Koeman, Milla, presionando Manolo, también Baltasar. Koeman hacia Valverde. Con ventaja corre Tomás, que va a dejar que la pelota salga. Le hizo falta Valverde. Y el saque de puerta. Ahí vemos de nuevo la jugada. El empujón de Valverde a Tomás. Se disculpa ahora. Y aquí no ha pasado nada. Son acciones lógicas de unos minutos emocionantes, unos minutos de nervios, porque un equipo quiere amarrar la victoria y otro no se resigna a irse derrotado. El saque de Donato. Amor. Ha robado ese balón Baltasar. El saque de banda. Vemos de nuevo la jugada. No ha observado falta Urizar. Ahí. Aloisio, Milla. Milla ha cortado Tomás, Putre. El balón para Manolo. Manolo a Putre. El autopase de Putre. Baltasar.
Baltasar, Futre de nuevo. Buscando la jugada. Y la falta que ha habido de Milla. Ha estado ahí inteligente Futre. Ha estado inteligente Futre ahí buscando esa falta. Sí, porque además a esta altura del partido es importantísimo el tener el control y luego la posibilidad de una falta a esa altura, ¿no? Porque incluso puede ser gol. Atención, se va a producir un cambio en el Atlético de Madrid, un cambio con urgencias. Alfredo va a abandonar el terreno de juego y Juan Carlos va a ser el hombre que va a entrar en su sustitución. Clemente rápidamente ha tomado la decisión de este cambio para intentar aguantar los 3 minutos escasos para la conclusión del partido. Además, como supongo podrán ver dentro de unos instantes, Alfredo parece dolerse de un golpe en la pierna derecha. Mientras tanto, se lanzó la falta fuera. Efectivamente, la falta se fue fuera y está el gesto claro de Clemente, que quiere retirar a Alfredo para que entre Juan Carlos cuando juega de nuevo el Barcelona. Estamos en el minuto 43, se va a cumplir. Ha cortado Tomás. Milla, fuera de juego. Y ahora se pide el cambio. Se va a retirar Alfredo y entra Juan Carlos. Que también Alfredo ha hecho un magnífico trabajo. Ha corrido lo suyo. Va a sacar el Atlético de Madrid el fuera de juego una vez que entre Juan Carlos. Va a sacar Donato. 43 minutos y medio se cumplen ya de este segundo tiempo. Sacó Donato hacia Futre, corta Aloisio. Aloisio Valverde. Corta Donato, Manolo. Manolo perdió ese balón, se recupera Donato para el Atlético de Madrid. Futre. El autopase de Futre buscando la banda. Con el Koeman, que le ha quitado bien el balón. Estamos en el último minuto del partido, más lo que añada Urizar. Koeman con el balón. Cambia hacia la posición de Alessanco. Han saltado Alessanco y Ferreira. Pizzo tratando de evitar que la pelota que toque de Gristain saque de puerta. Va a sacar de nuevo Donato. Cuando la emoción sigue, porque el marcador sigue ese 1-0. Está a punto de cumplirse el minuto 45 del segundo tiempo. Ahí lo ven ustedes. Va a sacar Donato. Siempre muy largo. Julio Alberto y Abadía. Manolo. Y estaba en posición correcta Baltasar. Él mismo pensó que no. Lo que le hizo perder una cierta ventaja. Manolo. Milla, Koeman. Se ha cumplido ya el tiempo. Cambia hacia la posición de los hombres más adelantados del Barcelona. Begiristain y Pizzo. Eusebio eludió a Manolo. El disparo de Eusebio. Y lo atrapó Abel. 30 segundos sobre el tiempo. Ha ido a reclamarle Futre eso a Urizar. El tiempo, no hay nadie fuera de juego, pero el balón se va fuera por la línea de fondo, el saque de puerta. El Atlético de Madrid esperando que Urizar pite el final. Sí, pero ahí no lo están haciendo bien, porque si lo hacen de forma tan ostensible, el árbitro va a aplicar la pérdida de tiempo voluntaria y va a prolongar el partido. Acá de nuevo Donato. Siempre buscando la posición hacia donde está Julio Alberto. Con él ha saltado Abadía. El balón se lo lleva Manolo, Futre, posición correcta de Futre. Y el disparo lo ha parado Zubizarreta, que saca rapidísimo el balón. Donato lo retrasa Abel. 46 minutos y 45 segundos. Le ha hecho falta Koeman.
Abel, sí. Calvo Córdoba ha levantado. Laudrup, sí. Perdón. Ahí vemos. Ahí vemos la acción. Y Calvo Córdoba se lo indicó a Urizar, que estaba preocupado con otros asuntos que le estaban pidiendo la hora a los jugadores del Atlético. Va a sacar Abel. Abel para Bustingorri. Y la falta y el golpe ha sido de Amor. Le ha golpeado en la cara Amor con el brazo. Ahí vemos la jugada de nuevo. Urizar indicando a Clemente que se siente. Ahí vemos la jugada de nuevo. Y ahí la acción, que es clara de Amor. Clara y yo creo que innecesaria, porque no, porque incluso lleva ventaja en la propia carrera. Y esta falta además favorece al Atlético de Madrid. Por lo que queda de tiempo, no creo que ha sido una acción demasiado inteligente del jugador. De momento el juego parado, la emoción por el marcador, Bustingorri que se levanta. Y el juego se va a reanudar. Falta el Atlético de Madrid. Se va a cumplir ya el minuto 49. Lanza Donato, Abadía y Julio Alberto. Y se va el balón, el saque de puerta. Minuto 49 ya de este segundo tiempo. Va Cazo Bizarreta. Falló Pizzo. De Gristain, que retrasa a Julio Alberto. Juan Carlos. Abre Juan Carlos a la posición de Pizzo. Abadía. El centro de Abadía hacia Juan Carlos. Y ha enviado a córner la defensa del Barcelona. Córner en esa bonita jugada con el centro de Abadía y Juan Carlos, que se había incorporado, es el hombre más fresco, ahí lo vemos de nuevo. Y envió a córner a Amor. Amor. Sí. 50 minutos llevamos jugados de este segundo tiempo. Quieren jugar en corto los hombres del Atlético de Madrid. Ahí en el córner se lleva la pelota finalmente el Barcelona. Milla, Juan Carlos, Bustingorri y final del partido. Con 5 minutos y 45 segundos añadidos sobre la hora, el Atlético de Madrid. Sí, José Ángel. Sí, adelante, Pedro. La verdad es que la audición que tengo es bastante mala. Estamos con Eugenio Bustingorri, que se abraza en este momento.